En el programa anterior, junto a los ingenieros Gastón Guerinó y Marcelo Triviño, les contamos acerca de la importancia de aplicar óxido cuproso para proteger los limones, la fruta que va a ser exportada en la próxima campaña a partir del mes de marzo. Pero ahora vamos a continuar con esa recorrida que realizamos por esa finca ubicada en Famaillá para hablar específicamente acerca de plantación y variedades. Gastón, gracias por invitarnos a esta recorrida y a este lugar, que es, la verdad, una belleza. ¿Dónde estamos? Bien, bueno, estamos a 20 kilómetros, 15 kilómetros de Famaillá, hacia el oeste de Famaillá, sí, en el Pedemonte, ¿no? Esta es una zona protegida, una zona libre de helada, una zona que hay años que llueve más de 2.000 milímetros por año, así que una zona muy buena, muy interesante, con todos los problemas que significa también la presión ambiental, desde el punto de vista de enfermedades, de insectos y todo eso. Este es un año particular porque es un año que, por lo menos desde mi nacimiento, yo nunca vi una sequía como esta, tan larga, así que es un año bastante atípico. No estamos con problemas de exceso de agua hasta ahora, pero bueno, es un campo donde hay que pensar más en sacarla al agua que tomarla. Por supuesto que en Tucumán, en todos lados, tenemos en la primavera el déficit hídrico natural, que bueno, hay que ver cómo se soluciona, pero en esta zona realmente es una zona privilegiada y una zona totalmente libre de helada, así que no hiela nunca, con lo cual tenemos una buena entrega de fruta todo el año, perdemos muy pocas flores, así que bueno, estamos en la, vendría a ser, para ubicarse, digamos, esto es la selva tucumano-oranense, tucumano-boliviana, estamos en el corazón mismo de la selva, que en esta zona es más amplia, en la zona esta de Famaillá. Y después se va achicando hacia el norte y termina en la cocha con una franja muy chiquita, ¿no? Exacto, sorprende ver las plantas con tanta carga. Sí, sí, sí. Bueno, particularmente, sí, particularmente estas plantas son, no tienen ningún riego ni nada, pero están bastante bien. En este momento estamos haciendo la segunda fertilización. Hemos aprovechado cuando hubo humedad y fertilizar, así que bastante bien venimos, ¿no? Y como se ve, tiene fruta de verano, todo esto es fruta de noviembre, diciembre, enero, lo que se ve grande, ¿no? Todo, y lo que estamos cuidando para el año que viene es lo chiquitito, que son estos cuajecitos de acá, no sé si se ven, que es lo que estamos pulverizando y cuidándolo, que son lo de la exportación 2021. Ahí estamos poniendo toda nuestra fuerza. ¿Qué variedades hay aquí en esta finca? Bueno, como en general en todas las fincas de Tucumán, especialmente las fincas de mayor tamaño, hay varias variedades, es decir, varias copas, ¿no?, de limón. Estamos hablando sobre limón. La copa que más se está usando en este momento es Lisboa, pensando en porque todo esto depende de cuál es nuestra intención. Si queremos exportar, Lisboa produce un poquito menos que el resto, pero da una fruta más escondida, de mejor calidad, y la produce en un momento del año que nos sirve para la exportación. Es una campana de gao un poco más grande, más alta, digamos, entonces nos da fruta en invierno para la exportación. Si nuestra intención es hacer más verano que exportación, hacemos Eureka, que es, se la conoce como las cuatro estaciones, la variedad de las cuatro estaciones. No es de cuatro estaciones, da más en invierno, pero da mucho en verano. Intermedio hay varias otras más, por ejemplo, Génova, que adelanta un poco la fruta, da más tamaño. Bueno, hay otras más, pero lo importante de eso es definir cuál es nuestra intención. Ahora, dentro de eso, todos los campos tienen una parte, un porcentaje, con una determinada variedad y otro con otra, porque hay que jugar en todos los partidos. Por ahí hay años que la exportación vale mucho y el verano no vale nada, y a veces hay años que al revés, ¿no? O que la fruta de industria no vale y el verano sí vale. Entonces, la recomendación es tener un poco de todo, en mayor porcentaje con lo que uno va a hacer. O sea, si va a ser exportador, bueno, la copa debe ser en Lisboa. Y después, la parte de abajo de la planta son los portainjertos, que también depende básicamente del suelo. En este caso, que no tenemos problemas de frío, o sea, acá no hay, no elegimos el portainjerto por helada, elegimos por suelo. Entonces, en función de los distintos tipos de suelo, vamos a poner cada portainjerto. En este momento estamos usando
7 u 8 portainjertos, no me acuerdo la cantidad, pero varios. Uno va definiendo en función de cada lote qué portainjerto pone, ¿no? Y dentro de esos portainjertos tenemos digamos, los menos precoces, que son estos, que es Flying Dragon, que es un enanizante, y después más precoces como Limonera 8A, que son de plantas más grandes. La distancia de plantación en portainjerto enanizante acá lo estamos usando a 3x6 y en vigoroso estamos usando a 4x8. Gastón, hicimos una gran recorrida por la finca y llegamos hasta el punto más alto, sería. Sí, este es el punto más alto, vendría a ser la parte más occidental del campo, que está prácticamente con la selva. De acá quedan una franja de selva y ya arriba los pastizales de altura. ¿A cuánto estamos de altura? Acá más o menos 750 metros de altura, es la parte más alta de este campo. Si bien es medio alto, pero como hay mucha humedad, hay mucha lluvia, todavía sigue siendo pedemonte, libre de helada. Por otro lado, como se ve, tiene una bajada directa hacia el oeste, hacia el este, entonces todo el aire frío baja, no queda encajado, con lo cual la verdad que es una zona muy protegida del frío y no tenemos el problema de helada, que es un gran problema en otros lugares, ¿no? ¿Y cómo te manejas con la plantación en estos lugares donde tenés tantas lomadas, tantos desniveles? Bueno, hay que tratar en lo posible de hacer curvas a nivel. A ver, es muy importante tener el concepto de que el valor más grande que hay acá será el clima, todo lo más, pero es el suelo. Es decir, el capital fundiario de este emprendimiento es el suelo. Aquí no hay, todo lo demás va y viene. Ahora hay limón, en algún momento habrá, no sé, otra actividad, pero el suelo va a ser el mismo. Entonces hay que cuidarlo. Y lo peor que hay en estos suelos es la erosión, más con esta cantidad de lluvia, ¿no? Entonces hay que hacer una gran sistematización, una buena. Este es un campo que hace muchísimos años que se lo viene trabajando bien, que tiene unos muy buenos sistemas de sistematización. Pero bueno, igual, lote por lote, estamos trabajando con curva a nivel, manejando el agua, bajando, parándola al agua que tenga menos pendiente, ¿no? Con pendientes muy bajas, que corra despacito. Por otro lado, eso sirve para que no haya erosión, pero también cuando cae una pequeña lluvia después de una sequía, también retiene mejor el agua, infiltra toda el agua, un mejor uso del agua de lluvia. Esa es la idea, ¿no? Es bastante complicado, como habrás visto, hay muchas pendientes y muchos cambios de pendiente, que es lo peor, porque si toda una fuera sola pendiente sería fácil, pero los cambios de pendiente son los que complican. Y bueno, hay que ir lápiz por lápiz, haciendo curva por curva, cambiando, acomodando, tratando de manejar el agua. Es un trabajo bravo, pero bueno, eso es lo que hay que hacer. Se puede hacer de otra forma, con otro sistema también, pero lo ideal es eso, ¿no? Es hacer todo con curva a nivel.